Hola, soy tu amiga Abuela Fit Perú y hoy estoy aquí desde mi recámara, desde mi habitación, desde mi cuarto, desde el lugar donde duermo para explicarte y para enseñarte y para que hagas conmigo cuatro ejercicios para glúteos, importantísimos, aquí en la comodidad de tu cama. Los vas a hacer conmigo. No sin antes, quiero que por favor me sigas aquí en mi canal de YouTube y aquí apretes la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de un video mío. Y si te gusta este video, le vas a dar un dedito para arriba. ¿Por qué aquí en la cama y por qué quiero ayudarte? Para empezar, hay muchísima gente que no puede trabajar los glúteos. No pueden hacer patadas traseras de rodillas, no pueden hacer sentadillas, no pueden hacer diversos ejercicios porque tienen mucho dolor de rodillas, quizás mucho dolor de tobillos o de cadera. Entonces, trabajar aquí en la cama o también en el suelo, de esta misma forma, de la forma que yo estoy voy a trabajar hoy día, también lo pueden hacer en el suelo sin ningún problema. Pero las personas quizás mayores que no puedan trabajar en el suelo, pues lo pueden hacer aquí desde su cama. Yo les voy a enseñar cuatro ejercicios que vamos a hacer una rutina cortita con cuatro ejercicios buenazos. Pero hay algo bien importante. Es importantísimo y necesario trabajar los glúteos. ¿Por qué? Tú dirás, ay, no me importa tener los glúteos chiquitos. No es así. Yo no trabajo mis glúteos porque quiero tener unos glúteos enormes y por estética y porque me quiero poner el bikini. No, están muy equivocadas. Los glúteos se trabajan por salud, porque de los glúteos depende que nuestro cuerpo, nuestro tren inferior funcione bien. Si tienes, hay un síndrome que se llama el síndrome de la apnesia o del glúteo muerto. Aquellas personas, esto normalmente se da en las personas mayores que pasan mucho tiempo sentadas o mucho tiempo en la cama echadas. Pero yo les digo algo, ahorita en la actualidad hay muchos jóvenes, muchísima gente joven que está sufriendo de este síndrome. ¿Por qué? Porque se la pasa muchas horas frente al ordenador jugando. Ahora hay mucho trabajo jugando, chicos juegan. Están todo el día sentados, estudiando, trabajando, hacen un trabajo remoto y están todo el día sentados. Entonces, esto ocasiona que los glúteos pierdan movilidad y esto es sumamente, sumamente terrible. Tú tienes que mover tus glúteos siempre. Si tú estás sentado todos los días frente a un ordenador 6, 7, 8 horas, yo te recomiendo que cada hora te levantes 10 minutos. 10 minutos y camines y puedas mover un poco las piernas, muevas un poco los glúteos. Yo, por ejemplo, no puedo estar tanto tiempo sentada, yo tengo que pararme, yo sé cuidar mi cuerpo. Entonces, así como yo sé cuidar mi cuerpo, quiero que tú lo cuides, porque los glúteos son muy importantes. Los glúteos son tres músculos, el glúteo mayor, que es el importantísimo porque es el extensor de la cadera, es el que hace que tú lleves la pierna hacia atrás y hacia adelante. El glúteo medio y el glúteo menor son importantes abductores. Hacen que podemos poner la pierna de costado y hagamos círculos con la pierna. Si tus glúteos te fallan, te van a doler la zona lumbar, te va a doler la columna, te van a doler las rodillas, te van a doler los tobillos, te va a doler la cadera. Entonces, esto no es un juego. Trabajar los glúteos, hacer un entrenamiento de glúteos por lo menos de 2 a 3 veces por semana es muy importante, sobre todo para ti que estás todo el día en tu cama o de repente estás todo el día viendo televisión o de repente estás todo el día trabajando frente a una computadora en una oficina, trabajas sentado todo el día, entonces es muy importante. Por favor, para ti ama de casa también, que estás todo el día haciendo labores domésticas, sí, es excelente y está bien y te mueves, pero tienes que darte un tiempo durante tu día para que pongas tensión en los glúteos. Simplemente poniéndole tensión a tus glúteos, si no puedes hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora, poniéndole tensión unos 10 minutos diarios a los glúteos, ya los estás fortaleciendo y les estás quitando ese síndrome, el síndrome del glúteo muerto o glúteo con amnesia. Vamos a hacer
4 ejercicios acá en la cama. Yo te los voy a enseñar. Son bien fáciles. Vamos a necesitar una almohada. Yo me voy a poner boca abajo. Mira, voy a agarrar esta almohada de acá, que es más suavecita, la que está acá abajo. Tú puedes agarrar un cojín. Yo voy a agarrar la almohada. Puedes agarrar un cojín. Mira, ¿yo qué hago con la almohada? La almohada la pongo, le doy unos pequeños, ahí, mírame. Mira esta almohada como la tengo y la hago un pequeño rollito. Con este rollito vamos a trabajar. No sin antes hacer un pequeño movimiento articular. Voy a ponerme aquí de costado para que me veas, boca arriba, y voy a hacer un pequeño movimiento articular previo a hacer mi trabajo de glúteos. Siempre empezamos toda rutina de ejercicios con un previo calentamiento. Voy a abrir y cerrar mis piernas para movilizar mi cadera. Vamos a hacerlo 10 veces. Eso es. No te olvides de ver, primero si quieres mira el video y después lo vas a hacer conmigo. Te vas a tu cuarto o en el piso, en una alfombra y lo haces conmigo. Muy bien, excelente. Voy a agarrar mis piernas y voy a levantar. Estoy moviendo la articulación de mi rodilla. Eso es. Muy bien. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Voy a mover mis tobillos de esta forma. Muy bien. Para un lado y para el otro. Excelente. Muy bien. Arriba, abajo. Muy bien. Vamos aquí. Eso. Muy bien. Este es un pequeño calentamiento. Vamos a mover mis brazos. Siempre previo a que tú hagas cualquier actividad física, ya lo primero que tú tienes que hacer es mover tus articulaciones. Todas las articulaciones del cuerpo. Desde el cuello hasta los dedos del pie. Hay que moverlos siempre, ¿ya? Muy bien, listo. Voy a dar la vueltita y vamos a seguir. Ahora sí, vamos a seguir y vamos a hacer nuestra rutina de 4 ejercicios hoy para ti desde mi habitación. Listo, voy a poner la almohada debajo de mi pelvis. Fíjense bien, de esta forma. Debajo de mi pelvis. La puse, ahí estamos. Muy bien, me voy a poner así para que me veas. Debajo de mi pelvis. Me voy a agarrar bien de mi cama. De esta forma. Una vez que yo ya esté bien colocada aquí, yo voy a empezar a hacer mis ejercicios. Vamos a hacerlo conmigo. Estos ejercicios, aparte que te trabajan los glúteos, también te ayuda a fortalecer la zona lumbar. Entonces, vamos a empezar con uno bien fácil, que es doblas tus piernas y vas a empezar con tu cabeza abajo a elevar. Solamente, mira, levanta y ajusta los glúteos. Levanta y ajusta los glúteos, nada más. Mira, tus rodillas chocan a la cama. Mira mi posición. Solamente está levantada mi cadera con la almohada. Voy a poner mis manos aquí. Ahí. Eso es, aquí. Entonces voy a levantar de esta forma. Eso. Vamos a empezar. Vamos. 9. Vamos a hacer 10. 8. Ajusto. 7. 6, me muevo muy lento. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, hice mi primer ejercicio. Son unas patadas de glúteo con elevación de cadera, aquí, ¿ya? Acá está mi almohada. Muy bien. Ay, vamos a poner por acá el cojín. Vamos a desarmar un poquito la cama para poder hacerlo bien. Listo, yo estoy con mis codos abiertos. Fíjate mi posición. Mis codos abiertos y mi frente encima de mis manos, ¿ok? Listo. Segundo ejercicio.
voy a levantar las rodillas. Mira, mis rodillas están en el aire. Voy a cerrar las piernas y voy a abrir. Este ejercicio me trabaja el glúteo medio y el glúteo menor. Estoy trabajando la parte de los costados de los glúteos. Vamos, empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Algunas personas se van a preguntar quizás, ¿y si no tengo una almohada tan flexible, qué puedo hacer? Pues vamos a poner mi otra almohada, esta aquí. Mira. Ahí. Entonces, mi otra almohada está aquí y también voy a hacer lo mismo con esta almohada. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que mis almohadas son bien suavecitas. Si tienes una almohada que es un poquito más dura, es mejor, porque ahí vas a poder levantar mejor las piernas. ¿Ves? Entonces, esta almohada, que es un poco más suave, la voy a voltear de esta forma. Yo busco la forma de que mis caderas estén levantadas. Ahí, con mucho cuidado y delicadeza. Muy bien. Una vez que yo estoy bien acomodada, que yo siento que mis caderas están en su sitio, ahí, muy bien. Abro las piernas. Muy bien, abro y cierro, nada más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uf, buenazo. Mejor así, de esta forma. Ok, vamos con tres ejercicios. Ahora, mi último ejercicio, voy a poner, siempre tengo los pies activados. ¿Cómo es tener los pies activados? Mírame, mira mis pies. Así no, activados es tener siempre las puntas de los pies mirando para abajo. Entonces, voy a estirar las piernas y voy a dar pequeñas pataditas, como si estuviera en una piscina, pataleando, así como cuando somos niños y nos enseñan a nadar. Patalea, patalea con las rodillas extendidas de esta forma. Nada más. Estoy poniéndole tensión a los glúteos. Mis glúteos están con mucha tensión. Entonces, estoy ajustando los glúteos. Mi abdomen está en la cama. Mi cadera está... ¡Hola! A ver. Vamos, vamos. Ponte un costadito. Ponte un costadito. Ya. Seguimos. Entonces, pataleo. Vamos a contar. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Entonces, hemos terminado mis cuatro ejercicios. Voy a repetirlos dos veces más. ¿Estamos? Hazlo conmigo. El primer ejercicio, acuérdate, vas a doblar las rodillas, las pegas en la cama, así, y vas a elevar lento, despacito. Mira, no hay que moverse, no hay que moverse, por favor, no hay que hacer esto, no. Levanta hasta donde tu rango de articulación te lo permita. Por favor, no hagan un esfuerzo grande. Simplemente levantas ahí. Si tú no puedes levantar más, no lo hagas. Suficiente. Empezamos. 10, 9, 8. Puedes hacerlo un poquito más lento. 7. Ahí, ajusta un segundo arriba. Ajustas un segundo arriba. 6. Ajustas. 5. Ajustas el glúteo. 4. Eso es. 3. Ajusta el glúteo. Mantén apretado un ratito. 2. 1.
Muy bien. Vamos a descansar. 10 segunditos nada más. Muy bien, descansas entre ejercicio y ejercicio unos 10 segundos y seguimos. Vamos con el segundo. Doblo las rodillas de esta forma y voy a abrir grande hasta donde mi rango articular me lo permita. Los pies activados, las puntas mirando para abajo. Vamos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, grande. 1, te puedes quedar abierta un ratito. Muy bien, cierras y descansas. Muy bien, se siente bien rica esta parte de acá. ¿Cómo te trabaja el glúteo medio, el glúteo menor, la articulación de la cadera? Te trabaja toda esta zona de acá de los costados. Esto es buenazo. Vamos con el tercer ejercicio. Listo, piernas abre y cierra. Nada más. Abre y cierra. Vamos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Uf! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Se siente una tensión, se siente un pequeño dolorcito a los costados, pero es un dolorcito muscular agradable. No es un dolor terrible, ¿ya? Por si acaso. Si alguien siente un dolor terrible, eso no deben de parar de hacer el ejercicio. Hay que hacerlo suavemente, ¿ya? Si me estás mirando, tú que eres joven y estás todo el día frente al computador haciendo alguna actividad, o jugando, o estudiando, o trabajando, hazlo también, porque no importa que seas joven. También se te pueden los glúteos apasmar, se vuelven amnésicos, ¿sale? Les da el síndrome de amnesia glútea. Último, vamos. Último, pataditas para abajo. Eso es, vamos. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Hay mucha gente, no todo, disculpen que les dé la espalda, pero no me quiero, ya quisiera yo que todo el mundo haga ejercicio. Ni siquiera la tercera parte del mundo, de la población mundial, hace ejercicios. Entonces, esto es bueno para ti que estás en casa y que de repente no vas al gimnasio, no tienes aparatos en casa para o por último, no te gustan los ejercicios. No te gusta hacer los ejercicios. Esto sí hazlos, por favor, porque es para el beneficio de tu salud. Empezamos con la tercera ronda. Doblo mis rodillas y voy. Arriba. Vamos. Eso es. 8, 7, 6, los últimos 5 me voy a quedar arriba, 5, ahí arriba, eso, 4, 3, 2, 1, muy bien, eso es, excelente. Y hay muchos más ejercicios que después te voy a dejar más videos y te voy a enseñar. Muy bien, estamos descansando nuestros 10 segundos, pasamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Doblo piernas, cierro y abro, vamos. Abre y cierra, grande, vamos. No te olvides de respirar. Por más que estés boca abajo, que no te falte la respiración. Vamos. Inhalar y exhalar. Eso es. Inhala cuando hagas la fuerza. Perdón, inhala cuando estés con el músculo relajado. O sea, aquí inhalas. Y aquí que haces la fuerza, exhalas. Vamos. Dos más. Muy bien. Excelente. Vamos.
a descansar. Uf, ya se siente, qué rico se siente el trabajo. Se siente buenazo. Quiero que lo hagas y me dejes un comentario en este video. Y me comentes cómo te has sentido. Hazlo, por favor, te reto a que lo hagas. Vamos, esto no te va a hacer doler las rodillas. Muy bien, tercer ejercicio, abro y cierro. Vamos, abre y cierra. Las puntas de los pies mirando para abajo. Bien. Wow, qué rico se siente. Eso, se siente clarito cómo trabaja los glúteos. Muy bien. 3, 2. Muy bien. Buenazo, de verdad. Y vamos con el último ejercicio. Vamos a esperar que pasen los 10 segundos. Ahora sí, vamos. Pataditas. Muy bien. Eso es. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Listo. Ahora vamos a estirar nuestros glúteos. Ya los trabajamos. Primero calentamos. Después hemos hecho nuestra rutina y ahora vamos a estirar. De esta forma, sujeta tus rodillas y jala. Para que jale tus glúteos de esta forma. Jalan tus glúteos y tus isquiotibiales. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora aquí vamos a levantar. De repente escapa de la cámara, pero vas a agarrarte aquí y levantas. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cruzas una pierna. Eso es. Vamos. Muy bien. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora cruzo la otra. Voy. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Muy bien. Hemos terminado. Hemos hecho una rutina cortita de 4 ejercicios para trabajar mis glúteos desde mi cama. Ahora, hay mucha gente que me dice de repente, no trabajo en la cama porque yo sudo mucho y mojo mi cama y no me gusta. Ponte una toalla. Ponte una toalla en la cama y te echas sobre la toalla. No hay ningún problema. Ahora, estos ejercicios puedes hacerlos en el piso sin ningún problema. También se pueden hacer en el piso. Tienes que buscar la forma de ejercitarte. No hay pretextos. Yo te digo algo, si no te ejercitas hoy, lo puedes lamentar mañana. Tienes que ejercitarte. O sea, es como el pan de cada día. Si no comes, mueres. Igual es con el ejercicio. Tienes que moverte, tengas la edad que tengas. A los niños no se les puede decir muévanse porque los niños se mueven porque es su naturaleza. Pero ya cuando eres adolescente, cuando eres, empiezas tu etapa de juventud, dejas de moverte. Entonces, es momento que te muevas hoy, mañana y siempre. Seas señora, señor, mayor, tengas 70, 80, 90, así estés postrado en una cama, tienes que moverte. Las extremidades que puedas moverte, así estés sentado en una silla de ruedas, muévete. Es importante para el bienestar de tu salud. Y los glúteos son los músculos más grandes, el grupo muscular más grande del cuerpo humano y muy importante. Olvídate de la estética. Olvídate. Seas hombre o mujer, porque los hombres no entrenan glúteos porque dicen que ellos no necesitan entrenar glúteos. Ellos, es más, no entrenan ni siquiera piernas, muchos de ellos. Solamente los brazos. Pero es importante y necesario entrenar todo nuestro cuerpo para el beneficio de la salud. Así que ya sabes, si quieres más contenido como este en varias partes de mi casa, súper entretenido, pues suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Aquí, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones todos los días, porque siempre estoy dejando contenido didáctico para ti. Te mando un beso grande y si te gusta este video, déjame un dedito para arriba. Gracias. Con cariño, tu amiga Abuela Fit Perú.